Nos acompaña para contarnos cómo evitar que la ceniza volcánica afecte nuestro vehículo. Y justamente pues en este momento en que el volcán Cotopaxi pues tiene episodios de emanación de ceniza, es necesario que tome precauciones para que su auto no sufra consecuencias que puedan afectar a su capacidad mecánica. Ana María, cuéntanos. ¿Qué tal, Helen, Jorge y amigos? La ceniza volcánica puede ocasionar daños estéticos, pero sobre todo mecánicos, si no tomamos las precauciones y le damos un buen mantenimiento a nuestro vehículo. Es importante tomar en cuenta algunos consejos básicos para enfrentar la caída de ceniza y que no tengamos que sufrir las consecuencias de caer en gastos excesivos de mantenimiento automotriz. Veamos la siguiente guía. Bien que lo adquieres con esfuerzo, requiere de cuidados frente a eventos naturales. La ceniza que al momento arroja el volcán Cotopaxi puede generar problemas mecánicos y estéticos en tu vehículo, y por ello te hacemos algunas recomendaciones para conservarlo en buenas condiciones. Más allá de tener la posibilidad de asegurar tu vehículo ante posibles riesgos, es necesario implementar otras medidas. La ceniza volcánica está compuesta de partículas de roca, lava petrificada y vidrio, con alta probabilidad de contener azufre. Todos los vehículos son sensibles a la ceniza, pero sí los que tienen colores más fuertes, como en este caso el rojo, el negro, el blanco es menos sensible a tipo de rayones. Yo lo que he hecho es cubrir mi auto con algún cobertor o algo para evitar que caiga la ceniza sobre mi auto. Tanto la pintura como el parabrisas son las primeras partes que la ceniza volcánica puede deteriorar, por lo que es importante lavar con cuidado y con productos de calidad. Lavar inmediatamente, le recomendamos con un jabón pH neutro. Adicionalmente, poner cera para que tenga una protección adicional el vehículo. Limpiar todas las partes y piezas, porque como tú sabes, se llena de ceniza. Sí, de pronto sí, una botella de agua para tener mayor visibilidad al momento que uno está conduciendo, para que la ceniza resbale del parabrisas. En zonas donde exista mayor cantidad de ceniza esparcida, lo más recomendable es sopletear el radiador, por ejemplo, para eliminar los depósitos que pueden afectar la circulación de aire a través de sus láminas. Para que salga toda la ceniza y no mojar los repuestos. Revisa el filtro de aire y límpialo si está cubierto de ceniza, puesto que si se encuentra sucio, el auto disminuye su potencia. Mantener el vehículo en un lugar cerrado y si es posible no sacar el vehículo de la casa. Pero ¿qué hacer si la caída de ceniza se produce cuando estás conduciendo el vehículo? Te le recomendamos bajar la velocidad, disminuir la velocidad, prender las luces, ir muy despacio en la vía. Estos pequeños cuidados pueden evitarte grandes gastos en el mantenimiento de tu vehículo. Ana María Cañizares, 24 horas. Gastos económicos en el mantenimiento, pero también se puede evitar accidentes. Justo el día de ayer analizábamos este tema, que la ceniza podría afectar la capacidad mecánica de los vehículos y que en esa ocasión podemos tener un accidente de tránsito. Así es, Kelly, y lo más importante es que en el momento de prevención, de alerta en el que nos encontramos ahora, tomemos estas medidas de precaución para evitar estas fallas mecánicas, evitar incurrir en gastos, pero sobre todo evitar accidentes de tránsito. La ceniza puede dañar partes mecánicas de nuestro automotor, pero incluso hacernos perder la visibilidad y con ello un lamentable accidente de tránsito, que es lo que queremos evitar ahora. Ana María, ¿y qué dicen los expertos con relación? Si estamos circulando y de repente hay una emisión inesperada de ceniza, ¿qué pasa con las plumas? ¿Se deben utilizar? No se deben utilizar, uno, porque raya el parabrisas. Entonces, lo que queremos es evitar esos daños en nuestro vehículo. Un parabrisas rayado en el futuro nos va a hacer tener menos visibilidad. Entonces, no utilicemos las plumas, sino que tratemos de bajarnos, nos dicen los expertos, y limpiar con una botella de agua que siempre tengamos a mano en el vehículo el parabrisas. Bueno, además de mantener, como decían los expertos, una velocidad pues adecuada, circular con muchísima precaución. ¿Y qué pasa con los filtros también del automóvil? Bueno, lo que necesitamos es sopletear toda la parte interna, la parte mecánica, no mojar cuando está con ceniza, pero sí sopletearle un poco y de esta manera evitar que el filtro de aire se optimice sus funciones, no sufra ningún daño y tampoco haya un recalentamiento del motor y todas las consecuencias posteriores que ya los mecánicos bien sabrán definir. Y lo más importante es tomar en cuenta todas estas recomendaciones para evitar estas situaciones. Así es, evitar en momento de alerta y sobre todo que estamos en un momento de mucha actividad del volcán Cotopaxi, el volcán Tungurahua, quienes viven en las zonas aledañas, a cuidar también sus vehículos que muchas veces se convierten en sus herramientas de trabajo. Muchísimas gracias, Ana María, por esas importantes recomendaciones en este segmento, ¿cómo hacerlo? Son las